Bienvenidos amigos a otro video aquí de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy les queremos mostrar un video de esos que a ustedes les gusta mucho ver a las vacas, no tanto en los tianguis, sino más en su corral. Diría en su hábitat natural, así más al aire libre, prácticamente sin amarras. Y aquí estamos viendo este que tiene apenas un día de nacido. Miren, ya apenas todavía tiene el cordón umbilical. Chiquitito el chivito, pero ya se para, ya, aunque se le ve que todavía le falta un poquito de equilibrio. Y ahí está la vaca bien atenta porque ven, ahí quiere protegerlo, no es agresiva, pero sí está ahí, que si nos acercamos más está atenta. Por lo menos nos permite acercarnos, hay otras que a esta distancia ya nos hubieran tirado un cabezazo. Así es que aquí tenemos una vaca recién parida en un corral, en un potrero, donde aquí después de ordeñar estamos viendo cómo sueltan a las demás y ahí van muy felices disfrutando su libertad. Y ya me espantaron a la vaca recién parida y quedó solito el chivito y ahí van todas las demás directo para el corral. Ahí vemos cómo los llevan, ¿verdad? Y ahí van a tener su amplio espacio para poder caminar, irse a la sombra. Y ahí están las vacas en el potrero, en el corral. Y ya con las lluvias, pues hasta van a tener pasto por ahí. Me llama la atención que el chivito se quedó afuera. Mira, se quedó afuera el chivito. Extraño, ¿verdad? Pensé que la vaca se iba a quedar con él. A veces me cuesta entender todavía un poquito el instinto de ellas, pero bueno, seguro, seguro, siempre lo protegerá. Así es que aquí vemos las vacas en el corral. Creo que a ustedes les gusta más verlas así que verlas en el tianguis, ¿verdad? Son cosas distintas, aunque todo tiene que ver con la ganadería. Y vean lo que me pasó, no sé qué tengo, pero cómo me saborean estas cosas, ¿eh? Siempre empiezan y me dejan bien peinadito el brazo. Así es que con estas imágenes, mientras esta vaca espero que no me vaya a comer, ya le gusta. Está bien, ¿verdad? Aquí pues terminamos este video para que disfrutáramos un poquito de este ambiente natural. Mientras estoy aquí, les decimos que vean más videos de nuestro canal El Salvador en el Campo y nos vemos en la próxima.